A los 7 años de edad comenzó su pasión por la natación. Dice que el agua es como su casa. Hace unos días recorrió nadando 47 kilómetros alrededor de Manhattan. Es nuestra nadadora mundial de natación en aguas gélidas. El día de hoy, en exclusiva para Cada Día Mejor desde Nueva York, conversamos con Bárbara Hernández, la sirena del hielo. ¿Cómo nace este desafío de venirte acá a Manhattan, Nueva York, y nadar estos 47 kilómetros? Sí, yo creo que en el estudio de mi vida este es un nado icónico alrededor del mundo. Muchos nadadores se mueren de ganas de venir a hacer esta vuelta de 47 kilómetros alrededor de Manhattan. Yo creo que era mi sueño desde hace más de una década, realmente. Entonces, tratar de jugármela, hacer todo lo posible por representar a Chile, ser la primera mujer chilena que estuviera nadando acá, era realmente un sueño. ¿Qué significa eso para ti? Significa el concretar un anhelo de mucho, mucho tiempo y demostrar a puro aguante que realmente era posible en este año tan difícil, con una preparación de solo 6 semanas, llegar a nadar esta maratón de 47 kilómetros sin neopreno, sin traje de ningún tipo de grasa ni ningún tipo de aislante del frío. ¿Cómo es el proceso para llegar a nadar estos 47 kilómetros? Oye, bueno, es una locura porque en general requiere un entrenamiento de hasta un año. O sea, uno no para como paramos debido a la cuarentena, 5 meses sin poder nadar. Entonces significó entrenar en casa, con pesos, con kilos de arroz, metiéndome en el tarrito de la basura con hielo, duchas de agua fría, mucho acondicionamiento físico. Y gracias al Ministerio del Deporte, con el permiso especial, tuve solo 6 semanas entrenando en piscina. Pero nos preparamos a conciencia y tenía todas las ganas de venir a probarme en estas difíciles aguas alrededor de Manhattan. ¿Por qué dices difíciles aguas? ¿Tuviste algún inconveniente? El río Hudson tiene una corriente que te ayuda mucho, pero todo el viento va en contra. Entonces esto significa nadar con un gran oleaje que te sube, te aplasta, te golpea, termino con un ojo morado por el agua. En marzo de este año estuviste nadando, atravesaste el canal Beagle. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, nadar en Chile para mí siempre es un privilegio y un gran orgullo, y nadar el Beagle fue, yo creo que, uno de los nados más difíciles que he hecho en mi vida junto con Manhattan. La temperatura del Beagle es de 7 grados, o sea, nadar 2 horas, casi 10 kilómetros a 7 grados realmente es muy doloroso, pero también es muy satisfactorio. El día de hoy eres una mujer empoderada, un ejemplo a seguir, por supuesto. ¿Cuál es tu...? Yo sé que tú tienes una frase muy particular, yo quiero que se la digas a toda la gente, y el consejo también para todas esas jóvenes, para esos adultos. Aquí vemos mucho también adulto mayor, sí, que se atreve y quiere hacer este tipo de deporte. ¿Cuál, sí, es tu consejo para ellos? Bueno, mi consejo es que le perdamos el miedo al fracaso, que para mí el único fracaso real es dejar de intentar, que seamos leales a nuestro sueño y que, por sobre todo, entendamos, aprendamos que los imposibles no existen para la determinación y el esfuerzo. ¿Y qué se viene de Bárbara? Que se viene, uy, se vienen muchas cosas. ¡Ay, Dios! Competencias en hielo, los 7 océanos, vamos por Hawái, vamos por Antártica también, así que con todas las ganas y con todo el aguante y a seguir representando a Chile. Maravilloso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted y cariño a toda la gente. Me despido. Soy Edinson Oportus para Cada Día Mejor desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos próximamente.